Que nos reciban en nuestra asamblea informativa y organizativa. Y me encanta que sea aquí, me encanta que sea en la calle, me encanta que sea en los parques, porque así se formó nuestro movimiento. Nuestro movimiento se formó en las calles, casa por casa, barrio por barrio, localidad por localidad. Y aquí es donde nosotros debemos expresarnos y hacer estas asambleas, compañeros. Y estas asambleas, ustedes saben que estoy de precandidata, y esto lo estamos haciendo en todos los municipios de Veracruz. Por muy chiquitos o muy grandes que sean, todos vamos a visitarlos, todos, porque todos son importantes y todos tienen particularidades y necesidades distintas. Es nuestra obligación, al menos de quien aspira en forma seria y muy responsable, gobernar un gran y lindo estado como el de nosotros, como es Veracruz. Así es que hoy estoy feliz de estar aquí con ustedes para iniciar informando. Y aquí, pues miren, como estamos muchos compañeros, yo tengo que iniciar, siempre digo, ¿cuál es el proyecto que está en juego? ¿A dónde vamos? Porque en 8 meses, nuestro presidente de la República, nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, termina su encargo. Y termina, y hay que darle continuidad a la transformación que ya inició hace 5 años. Pero nuestro presidente, desde el 1 de diciembre del 2018, que llegó a Palacio Nacional, se puso a trabajar desde ese primer día para todos, para los 126 millones de mexicanos. No fue para estos sí, para estos no, no. Todos es hacia adelante. Un país en el que el sureste estaba con una marginación y el norte había avanzado por muchos años. Qué bueno para los hermanos del norte, pero había que hacer justicia social para el sur. Y nuestro presidente, con esa visión humanista, ese gobierno humanista que es darle la mano a los que se quedaron atrás para que vayamos caminando juntos, empezó con el gobierno de la transformación. Y hoy aquí me da mucho gusto explicarles cómo nace nuestro movimiento. En el 2014, cuando se formó Morena, éramos 1 millón de militantes en México, pero a los 4 años, en el 2018, nuestro presidente gana con 30 millones de votos. Es decir, nuestro movimiento creció, se abrió. Morena es un instrumento político al servicio del pueblo. Y aquí está abierto para todos, todos los que se quieran sumar para caminar a la transformación. Todos. No tiene dueño, yo no soy la dueña, tampoco López Obrador es el dueño. El dueño es el pueblo y nosotros tenemos puertas abiertas. Por eso quiero iniciar así, porque me da muchísimo gusto. Mucho gusto que hoy se integran a nosotros compañeros que han estado en la vida política, personajes aquí en Veracruz que han caminado en otras fracciones políticas y que hoy están convencidos de que juntos vamos a seguir haciendo historia, juntos los 8.062.000 veracruzanos. Así es que, compañeros, bienvenidos. Aquí tengo a los compañeros que ahora están del Partido Verde, al delegado Curi, también aquí está la compañera diputada Anilú, que ya es de la bancada del Verde, que se sumó a la bancada aquí en Jalapa, trabajando
para las políticas públicas que se están haciendo. Bienvenida, bienvenida a nuestro movimiento. Bienvenidos, compañeros. Y quise iniciar así porque les tengo que explicar qué falta, a dónde vamos, qué se necesita. Esto es muy importante. Miren, vamos a hacer un poquito de historia, un poquito. Cuando llega Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, cambia el régimen, se cambia el modelo político, el modelo social en México. Se nos olvida, por ejemplo, que los ferrocarriles eran de la nación, pero en ese modelo que se llama neoliberalismo, ¿qué es eso? El modelo es debilitar el Estado por medio de privatizaciones. Entregan ferrocarriles, los bancos, por ejemplo, los agricultores, sabemos que existía Banrural, y con Banrural pues se tenían créditos para el cultivo, también telecomunicaciones, teléfonos de México, la Conasupo, si alguien, los jóvenes, pues muy jóvenes no conocieron la Conasupo, pero los que no somos tan jóvenes sabemos que era una comercializadora que recibía los granos, el maíz, el frijol, para precisamente comercializar y tener precios de garantía. También todo eso, casi 2,000 empresas de la nación se privatizaron. Y mientras fue pasando con Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, lo que pasó es que fue aumentando la pobreza extrema. Pero nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, dijo, a ver, solamente el pueblo unido y organizado puede salvar al pueblo. Nadie va a venir de afuera a decirnos, vamos a salvar a estos mexicanos. Pero el modelo es muy fuerte, el modelo neoliberal en todo el mundo avanza con unas normativas muy fuertes, muy, muy fuertes. Entonces, en 30 años, más de 30 años, los mexicanos fuimos caminando con esas normas muy difíciles. Las oportunidades de los jóvenes eran menos, las oportunidades para un desarrollo, se deprimió el salario mínimo, es decir, al año el salario aumentaba centavos, pero los productos de la canasta básica subían en pesos, entonces no nos alcanzaba. Y así Andrés Manuel empezó a caminar por los casi 2,500 municipios de México y le dio varias vueltas. Y así en la calle podían estar 50 personas, podíamos estar 1,000, 2,000, los que fueran, y a todos nos decía, tenemos que organizarnos, tenemos que cambiar de régimen. Y en el 2006, pues imagínense, participa y nos roban la presidencia, y nos la roban al pueblo, no se la robaron a López Obrador. Y miren lo que nos costó. Calderón, para instaurarse, violentó el país, incendió el país, que hasta la fecha estamos arreglando ese tema, que no es nada fácil. En el 2012 volvió a participar, pero Peña Nieto compró la presidencia. Era mucho el dinero, y abusando de la necesidad de la gente, te doy una tarjeta y todo lo demás, y no llegó. Pero pasaban los años, la pobreza iba en aumento, la crisis, la migración, hasta que los mexicanos en el 2018, unidos, organizados, sumamos, por eso les digo,
Empezamos con 1 millón de simpatizantes y militantes y el presidente gana con 30 millones porque la gente dijo, vamos, vamos a un cambio. Y ahí inicia la cuarta transformación de la que ahorita vamos a explicar. Miren, compañeros, ustedes saben que pues yo estaba trabajando, era la secretaria de Energía del gobierno y del presidente, pero yo les quiero comentar cómo aprendimos a trabajar en la cuarta transformación. El presidente de verdad se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana es la primera reunión con todos. Todo el equipo de seguridad y los secretarios, y ahí se empiezan a ver todos los temas de todo el país. Y ahí se toman decisiones, y ahí se dice ve y se está midiendo. A ver cómo resolviste, qué pasó, todos los días. Para todos, ¿eh? No nada más para los estados donde gobernamos, o los estados donde son oposición, o para todos. Y un ejemplo es Oaxaca. Al estado que el presidente más fue a Oaxaca, y no lo gobernábamos nosotros, pero era el estado donde había más necesidad, había que ayudar más, y se hizo. Entonces empezamos a trabajar. El 1 de diciembre nos reúne, y la primera acción: tengo que combatir la pobreza extrema. Hay gente vulnerable que no tiene ni para el día. Inmediatamente ordenó un gran censo en todo el país, casa por casa, para dar apoyo a nuestros adultos mayores. Adultos mayores que ya pagaron impuesto toda su vida, que ya ayudaron a levantar este país, que ya ayudaron a levantar una familia y que merecen una pensión digna como los grandes países del mundo. Para eso son nuestros impuestos, no son para una alta burocracia. Así es que inició, y lo primero que se aplicó fue el programa para adultos mayores. Fue lo inmediato. Y empezamos, y para las personas con discapacidad. Y en eso, en estos 5 años, han salido más de 6 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza extrema. Pero ese programa, como los demás, es muy importante para los municipios, y les voy a explicar. Cada 2 meses yo les preguntaba a algunos alcaldes de aquí, sobre todo platicaba con el de Juchique, y le dije, oye, cada 2 meses hay apoyo para los adultos mayores, las becas de los jóvenes, el apoyo para discapacitados. Se siente en el municipio y me dicen, sin ese dinero nosotros estaríamos quebrados. Esa es una economía circulante. Cuando llega aquí el dinero, pues la persona va al mercado o va a la tienda a comprarse una blusa o va a comprar, a pagar el agua o lo que sea. Entonces estamos hablando, si 80, 90 millones llegan cada 2 meses a un municipio en términos promedio, esa es economía circulante. Por eso pudimos en la pandemia ir sobrellevándola, si no hubiera sido una crisis terrible. Entonces, los programas sociales también tienen otro efecto. El presidente después nos habló y dijo, tenemos que ir por nuestros jóvenes, están en la calle, no tienen oportunidades y son presas de conductas antisociales. Hay que ir por ellos. Lo primero, becas
para los jóvenes de secundaria y preparatoria que por falta de recursos abandonan la escuela para ponerse a trabajar. Nosotros preferimos tenerlos en las aulas que tenerlos en la calle. Y así se inició. Y así se inició el rescate a los jóvenes, sobre todo los más necesitados, en zonas alejadas, zonas rurales, pero también en la zona urbana, también. Posteriormente hizo un programa que a mí es el que más me gusta. Nos citó a todos sus colaboradores, y nos dijo, quiero por favor que me ayuden. Hablen con las empresas, todas, grandes, medianas, no tan medianas, para que nos acepten a los jóvenes en sus empresas, para que aprendan un oficio. Por un año, el gobierno les va a pagar el salario. Lo que queremos es que los jóvenes estén trabajando y aprendan un oficio. ¿Y saben qué pasó? De cada 10 jóvenes que entraron a ese programa, 8 finalmente fueron contratados en la empresa. Esa es la transformación de la que hablamos. Y también nos dimos cuenta que había jóvenes que querían continuar con su carrera profesional, pero ya no había espacio en las universidades públicas, ya no había matrícula, y el presidente ordenó, vamos a hacer 200 nuevas universidades bajo el sistema Benito Juárez. Y de esas 200 nuevas universidades, 20 están en Veracruz y ya están trabajando. No sé si aquí tenemos alguna cerca. Vamos a solicitársela a la encargada, porque tenemos, miren, tenemos 2 en la Sierra de Songolica. Fíjense qué bonito. Allá hay una escuela que es de agronomía, para que los jóvenes de allá se encarguen del campo. No queremos que los jóvenes migren, al contrario, que se queden ahí. Y tenemos otra escuela también ahí de medicina, para que también los jóvenes se preparen y atiendan a sus comunidades. Porque cuando uno le dice a un doctor que se tiene que ir a la sierra, pues no todos quieren, no todos quieren. Pero si preparamos a los jóvenes para que ellos mismos atiendan a su comunidad, entonces ellos, tenemos esas 2 escuelas, en Minatitlán, en Coatzacoalcos y en Las Chuapas, creo que hay otras 3, en Poza Rica fue la primera, en Guayacocotla, hay 20 universidades y cada una, en Cosco, cada una se seleccionó con una especialidad diferente. Por ejemplo, las de Coatzacoalcos y Minatitlán, pues están encargadas de lo que es la industria, del petróleo, de electricidad, es la zona industrial. En Poza Rica creo que es de energías renovables. O sea, cada una tiene su especialidad. Y eso en 5 años, ese es el cambio, esa es la transformación, ahí están nuestros impuestos. Por eso les comento que en 8 meses que se va nuestro presidente, debe de continuar esto. También teníamos un tema muy, muy fuerte, muy fuerte. Teníamos que generar empleo, el desempleo era terrible. Entonces, ¿cómo íbamos a generar empleo?
El presidente nos indicó y dijo, van grandes obras. Las obras, la construcción, tiene un efecto multiplicador. Primero, genera empleo. Queda una obra, una infraestructura que es de la nación. Segundo, se genera proveeduría, es decir, clavos, cemento, varilla, lo que se necesite. Se hace y entonces todo eso es generar empleo. Así dijo, va el Tren Maya, inició la construcción del Tren Maya. Va el tren interoceánico de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Aeropuertos, presas, se hicieron presas en Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, que tienen serios problemas. Fíjense, en Coahuila, en Torreón, porque aquí estamos para informarnos. Cuando ustedes vayan a su casa van a decir, a ver, la cuarta transformación ha hecho esto. En Coahuila hay un problema grandísimo, grandísimo. El agua en Torreón, en Gómez Palacio, Durango, es una zona conurbada, es el agua más contaminada del mundo. Tienen que ir a profundidades muy altas para poder sacar el agua, pero el agua ya tiene arsénico, que es un veneno. Hay muchas enfermedades y no se había atendido. Y en Torreón y en Coahuila no gobernamos, ¿eh? No gobierna Morena. El presidente dijo, tenemos que atender este tema. Y se hizo un sistema de tratamiento de agua grandísimo. Es una obra muy grande, muy grande. Y hoy ya los hermanos de Coahuila ya tienen agua saludable. Esa es la transformación. También dijo, vamos a hacer caminos, puentes, una refinería que no se había hecho en 40 años. Y compañeros, compañeras, todo eso en tan solo 5 años y sin deuda y con pandemia. Todavía nos tocó la pandemia cuando pues no sabíamos que eso iba a llegar. Entonces, todo esto es el cambio, esa es la transformación. Miren, a mí me gusta comentar siempre alguna anécdota y me gusta mucho porque es mostrar cómo se trabaja. Un día estábamos en Salina Cruz, Oaxaca, que fue el presidente a revisar, ustedes saben, yo estaba encargada de las refinerías y él va a supervisar, él va a ver cómo vamos y nos trae a raya. Y entonces terminamos y me dice, oye Rocío, acompáñame, voy aquí a la sierra, aquí cerca de Juchitán, porque voy a revisar que me van a entregar un camino. Pues lo acompañé, por supuesto. Pero cuando yo llegué, fue sorprendente lo que vi. Para empezar, un camino a una comunidad precioso, artesanal. Ustedes los han visto, los caminos artesanales, que los hace la propia comunidad. Y les voy a decir cómo se organizó ese camino y muchos más. Imagínense que nosotros hubiéramos estado pensando para tantos caminos, pues estar con empresas, pues no se hacen. Entonces el presidente dijo, a ver, en esta comunidad se va a formar un comité de 10, entre ustedes nómbrenlos. Por cada kilómetro se les da tanto dinero para que ustedes hagan su camino. Entonces se les dio el dinero al comité. Entre ellos se organizaron, compraron cemento, revolvedora,
entre ellos fijaron un salario, imagínense el salario que era entre ellos, e hicieron su camino. Las mujeres eran las encargadas de ir al río a seleccionar las piedras de río, porque está entre concreto, unas franjas de concreto y unas franjas empedradas que tienen unas figuras preciosas. Entonces, cuando yo llegué y vi, dije, sorprendente. Pero lo que más me sorprendió es que estaba ahí el comité esperando a su presidente para darle el informe. Y llega el presidente y les dice, a ver, ¿cómo van? No, pues ya está el camino. Y el tesorero le va a dar cuentas. Y ahí el tesorero empezó. Señor presidente, usted me dio tanto. Fue tanto de cemento, tanto de la revolvedora, tanto de la mano de obra. Y ahí le hizo toda la cuenta. Y de lo que usted me dio, nos sobró 25,543 pesos. Aquí tiene. Imagínense, yo me sorprendí. Dije, le sobró y les dio, le regresaron el cambio. El presidente agarró el dinero y dijo, muy bien, a ver, vamos a caminar. Y pues recorrimos una parte, porque eran 8 kilómetros. Muy bonito, ellos muy contentos. Y ya cuando terminó les dijo, a ver, ¿cómo está su parque, aquí su placita? Pues bien, ¿qué les falta? ¿Tienen bancas o algo? Pues ahí más o menos, y les dice, bueno, tenga, les regresa los 25,543 y les dice, arreglen su parque. Esa es la cuarta transformación. Y de los caminos artesanales, ¿saben cuántos kilómetros se han hecho en este gobierno? Más de 4,000 kilómetros de caminos artesanales en diferentes comunidades del país. Entonces, eso es lo que debemos continuar. Y para ello, nuestro movimiento, los mexicanos, las mexicanas, hemos decidido que quien abandere esta cuarta transformación y quien lleve a cabo los trabajos de la presidencia sea la compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Miren, Claudia es una mujer preparada, muy trabajadora, ha dado resultados. Ella gobernó una de las ciudades más grandes del mundo, muy complicada, la Ciudad de México. Y en los 5 años que estuvo ahí, la transformación es profunda. Transformó la movilidad de México, transformó las políticas públicas en México. Hizo algo que a mí me gusta muchísimo y que en mis sueños y en mis anhelos, porque dice el INE y el OPLE que yo no puedo decir propuesta, pero sí puedo decir mis sueños y mis anhelos, ni modo que no. Entonces, ese es un anhelo que yo tengo, porque ella vio, imagínense, la Ciudad de México, que hay muchas mujeres trabajadoras, muchas, muchas. Y en la noche salen de sus trabajos y ellas tienen que irse a las colonias, a las delegaciones. Y había un tema ahí de violencia hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres no nada más es física, también es psicológica, también es laboral, también es política. Y ella dijo, tengo que atender el tema de la violencia. Tengo que darle seguridad a las mujeres. Hicieron rutas en toda la ciudad para rutas, caminos para la mujer segura, donde incluían varias cosas.
desde poner alumbrado, tener cámaras de vigilancia, tener mujeres policías y tener todo un programa para que cualquier mujer que salga de su casa en la noche regrese. Y es tal el impacto, la Fiscalía de la Ciudad de México creó una dirección especial para la atención a las mujeres. Y es tanto el trabajo y el impacto que hoy en la Ciudad de México es casi nulo la violencia hacia las mujeres, y cuando hay algún ataque o feminicidio, inmediatamente se agarra al agresor. Inmediatamente hay una respuesta. Y eso ha bajado muchísimo. Esa es Claudia. Y como mujer, pues también estas políticas, ahora le llaman sororidad, de solidaridad, nada más que pues ya ven que está todo de moda esto. Pero es solidaridad, apoyarnos unos con otros. Sí, aquí la amiga Tania Carola ya me vio así porque ella es una defensora de las mujeres. Pero bueno, es eso. Entonces, Claudia ha hecho un gran cambio y es la persona indicada para continuar el proyecto transformador que ya inició el presidente López Obrador. Y nos ha instruido, sumen ciudadanos, lo mejor es estar todos juntos. Juntos tenemos que seguir haciendo historia, tenemos que vernos porque este es un proyecto de nación, no es un proyecto personal, no es un proyecto particular. Es un proyecto de nación, y aquí todos los que se suman es, vengan, ayúdenos. Yo no puedo sola, yo los necesito a todos. Cada uno de ustedes son importantes y son necesarios. Y puse el ejemplo de cómo se formó Morena, casa por casa, y uno con otro, y entregamos nuestro periodiquito, porque los medios, pues no todos estaban con nosotros. Entonces, esto es igual, cada uno de nosotros hacer nuestra tarea. Primero, hablar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, nuestro entorno. Después, con nuestros vecinos, comentarles en forma pacífica, amable, ¿cómo nos ha ido bien a todos? El otro día en un municipio me decían, oye Rocío, pero es que a mí fíjate que no me ha tocado todavía no, a ti no te ha tocado, pero a tu papá sí, a tu tío, a tu vecino, al joven que tiene una discapacidad. Así es esto. Entonces, compañeros, compañeras, vamos a seguir caminando y vamos a seguir hablando con todos ustedes, sobre todo pues de los anhelos, de los sueños que tenemos. Tengo muchos sueños aquí en Veracruz. He hablado de mis anhelos en el campo, en la ganadería, en la industria, pero hoy aquí en Puente Nacional, pues los sueños también para decirles que las mujeres nos hemos preparado y les agradecemos muchísimo, muchísimo. Yo en lo personal les agradezco muchísimo a los hombres, a los caballeros que tienen la altura para acompañarnos, que tienen la altura para apoyarnos, porque esto no es de unos ni de otros, esto es de todos. Y aquí en Veracruz hemos alcanzado la altura y sin duda vamos a tener una próxima gobernadora porque vamos a ganar.
vamos a ganar porque está muy fácil. Miren, les voy a decir por qué. Primero, los veracruzanos y veracruzanas estamos informados y estas asambleas sirven para esto. Solamente hay dos proyectos, dos. El que representamos nosotros, transformador, y que ya les comenté, y el que representa la oposición. Una oposición que tiene un modelo gastado. Una oposición que sus abanderados son traidores a la patria. Y les voy a decir por qué son traidores a la patria. Yo soy una nacionalista. Soy una mujer que construyo, que transformo, que veo por México, que defiendo a la nación, que el presidente me coordinó, me encomendó para que coordinara una refinería para la nación. Pero quien compite contra nosotros y anda buscando lo que no se le va a dar porque vamos a ganar. Ellos entregaron los bienes de la nación. Miren, en el 2013 hubo dos reformas muy fuertes. La reforma educativa. Muy bien, maestros, claro que sí. La reforma educativa, que era privatizar la educación. Y cuando presenta el presidente Peña Nieto la reforma, ellos votaron a favor. Cuando llega el presidente López Obrador, lo primero que hace es tirar esa reforma donde acusaban a nuestros maestros de flojos, a los niños que no estaban preparados, los jóvenes que no iban a la escuela y que no pasaban los exámenes internacionales, y cuánta locura, porque se nos olvida a todos que todos los que estamos aquí, todos nos debemos a un maestro. Un maestro pasó por nuestra vida y es el que forma a nuestros hijos. Pero ya cayó, la reforma ya cayó. Así es, ya cayó. Pero les voy a contar sobre la reforma energética. Yo sé que ya me alargué un poquito porque está el sol fuerte, pero quiero mencionarlo aquí en Puente Nacional. Miren, 2013, pues ya no quedaba nada para la nación y dijeron lo último, pues vamos a entregarlo. El petróleo y el mercado eléctrico. Y presentan la iniciativa para que privados y extranjeros tengan la renta petrolera, que desde 1938 el general Lázaro Cárdenas del Río expropió y mantuvo para el pueblo. Y la presenta. ¿Y qué pasa en ese momento? Diciembre del 2013. Como cosa de mala suerte, en ese momento le da un infarto a nuestro líder. Se infarta López Obrador. Y todos los medios empiezan a distraernos. Se le dio un infarto, está en el hospital, está muy malo. ¿Cómo está López Obrador? Y mientras nuestro dirigente en el hospital se debatía para fortalecer ese gran corazón que tiene, por la puerta de atrás, en el Senado, aprueban entregar el petróleo y la electricidad. Por eso son traidores a la patria. Y no van a ganar. Por eso somos dos proyectos. Y los veracruzanos y las veracruzanas estamos enterados y sabemos. Entonces nosotros caminamos, construimos, sumamos. Nosotros vamos caminando porque queremos lo mejor. Acelerar la transformación en Veracruz con todos. Entonces, compañeros, compañeras,
seguir encontrando. Hoy esta es el municipio número 97 que hacemos asambleas. Vamos a terminar hasta el 10 de febrero, que es cuando marca la ley. Nosotros trabajamos todos los días, desde la mañana hasta en la noche y hasta el último día que nos permita la ley, porque tengo que visitar los 212 municipios. Inicié como coordinadora de los comités, posteriormente ahora en pre-campaña, y estamos aquí programando con los cuatro fantásticos, como dijo el alcalde, las visitas, las asambleas en todos los municipios. Vamos a estar en los 212 con todos los simpatizantes, con todos los militantes, porque la cuarta transformación ya inició, está en marcha y la vamos a continuar en Veracruz. De mi parte les digo, soy una mujer de trabajo, soy una mujer de resultados y estoy aquí, he aceptado esta grandísima responsabilidad por mi casa, por mi hogar, por mis hijos, pero sobre todo por el profundo amor que le tengo a Veracruz. Muchas gracias. Rocío Nale, gobernadora, por la candidatura de Morena.